Aparentemente el mundo bestial se ha rasgado la investidura de lo que simboliza el amor en sí, ¿no? El amor es básicamente una droga nociva para los que fomentan el odio, la competencia, la desigualdad, ¿no? La mísera luciérnaga sombría del oeste magnífico, rotundo de la incertidumbre más maligna, ¿no? Me permito decir que no se entiende una verga lo que estás diciendo. Hace mucho no venías y... ¿Quién? A ver. Ay, Dios. Como considerado de la vida en sí, ¿no? No por el hecho de vivir en sí, la vida pretende divulgar ética y moralmente, ergo no obstante, ¿no? ¿Alguien hizo clic en pajero.exe? Porque lo que estás diciendo no va a ningún lado. En realidad la diferencia del oxígeno hace que cada uno crea su propia vida. Merlín Ayahuasca con nosotros. Bienvenido al estudio, Merlín. Bueno, para el que no me conocía, soy un hombre con un nombre que le han puesto para poder insertar al sistema y enmascarar un número, ¿no? ¿Cuál es tu nombre de DNI? Jeffrey Otamendi. ¿Sos algo del dueño del sanatorio Otamendi? Familiar. ¿Qué vínculo? Los vínculos en sí no buscan, ¿no? ¿Sos el hijo? Sí. ¿Sos millonario? Millonario, sí, tengo mi huerta. Sí, lo soy. Tengo mis propios tomates orgánicos. Sí, lo soy. Respondo a tu pregunta. Tengo un mundo. Sí, lo soy. Soy millonario. Tengo un sol que me da oxígeno y vida. Respiro el polen. Soy millonario, sí. ¿Y también tenés un Apple Watch? No me gusta estar con el teléfono encima. Siento que me aísla. Entonces prefiero que las notificaciones me lleguen a la muñeca, ¿no? ¿En qué viniste? Vine en sí. ¿El auto de alta gama que está en la puerta, que no puedo decir la marca, es tuyo? En realidad ese auto es porque ha sido construido, ¿no? Todo lo que está puesto sobre la faz de la tierra es de la tierra, ¿no? ¿Le doy la llave a Luquitas entonces? ¿Al toro que se haya dado una vuelta? La vuelta en sí es un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Uh-huh. Sabiendo que a la tumba no se va con objetos, ¿no? ¿Me permitís tu billetera un segundo? Perdón, ¿eh? Es una billetera de carpincho. En realidad mucha gente no me había escuchado y siento que represento una gran... Perdón. Categoría humana a la que el voto no le simboliza, ¿no? Si hubiese habido frutas o legumbres en el cuarto oscuro, hubiese sentido que hay un partido político que representa mi ideología. Siento, ¿no?, que vos sos de los que pone una foto suya en el sobre, como que se elige a sí mismo. Mirá, cuando fui a votar, corté boletas simbólicamente, puse unos tomates cherry de mi huerta. ¿En el sobre? Unas hojitas de albahaca y unos buñuelitos de mozzarella. Por supuesto, no pasó en la urna, pero simbolicé una ensalada caprese, que es lo que para mí la honestidad del sabor, ¿no? Lucas, ¿alguna vez viste tantas tarjetas de crédito negras en tu vida? No, la verdad que no. Ok, listo. Está Merlín Ayahuasca. Son del Santander. Gran banco. ¿Qué fue eso? No. Estamos tirando un anzuelo por si entra alguno de los chicos. Quiero hacer arte y voy a homenajear a Gustavo Cerati. Cerati, ¿eh? Es un artista que se necesita, ¿no? Que ha dejado una gran huella. No te digo que en realidad... No, 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 no. No, 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 no,
Lo obsceno del mundo es el mundo en sí. Pará. Perdón, ¿puede ser que seas la única persona que cuando fuma habla más rápido que cuando está...? Lo obsceno del mundo es el mundo en sí, probalo. No. Nirvana, Babelicio, Laboratorio Nirvana. No, automática, sativa. No, Martín. Va para arriba como Laura Ufal en el fondo de una pileta. Ay, Dios. Dale a este chico donde... Yo no te veo de otra raza, ¿eh? Yo te agradezco un montón. Espárrago sabiondo. Bienvenido al vuelo 1340 a Martín Ayahuasca Airlines. Sosténelo. Ahí está, pará. ¿Larga? Es espárrago sabiondo, el nombre que adopta Luca Friedman. ¿Así te reís? Con Merlín Ayahuasca, en un sentido homenaje a Gustavo Cerati. El piano lo veo... es un piano diferente, ¿no? ¿Qué tiene? Es un piano que hizo mi luthier. ¿No es? ¿Cómo se llama tu luthier? No es. Ok. Y... nada. Bueno, ahora está viendo con la imagen. Corta la percepción totalmente del sentido de la vida en sí. Un segundo. ¿Qué hizo Nuez? Colgué. Eso. No, claro. Vale, no lo traes vale, como vale. Saliva, tráelo como aire, loco. ¿Quién es Nuez, tu luthier? Un señor que, bueno, la discusión empezó una vez en el frente al Malva, en el parque, cuando eran las 6 de la mañana y el señor se me puso a hablar de Albas. Y ahí donde fue yo le dije... Lo desafié a duelo. ¿De Albas? Y le dije, vos no sabés nada de Albas, loco. ¿Cómo? Y el loco me dijo, ¿qué? No sé nada de Albas, ¿de qué? Y le digo, mi peor insulto, ¿no? Quizá es declarar una guerra, o quizá para Trump sería apretar un botón y bombardear Corea, ¿no? Pero en mi mayor insulto en lo que respecta a ética y moralmente de los cristales obtusos es... Vos no sabés nada de Albas, chabón. ¿Ese es tu peor insulto? Mi agresión está en el texto, en la pluma, ¿no? Spinetta al lado tuyo es Coco Silly. Gracias. Hablando. Gracias. ¿Sabés que me di cuenta ya viéndote que tenés los poros impares? ¿Qué? Tenés los poros impares y eso me copa. Es una buena energía. ¿A qué hora naciste? A las 6 de la mañana. ¿Qué mes? 7 de noviembre. De 1983. Tenés luna en Audi. ¿Qué? ¿Qué? No es así, ¿eh? Me gusta. Horóscopo chino, ¿qué sos? Chancho. Bien. ¿Tenés algo para decir? ¿Tenés pareja? No. ¿Vos? Sí. Luca Friedman. ¿A qué hora naciste? A las 7:20 de la tarde. ¿Y ahí al toque jugó tijera? No tijeretearon. Ah. ¿Por judío le decís? ¿Si lo circuncidaron? Sí. No estoy circuncidado. Pensé que preguntaba si era cesárea lo que el parto de él. O si le habían cortado el cordón umbilical. Vamos a empezar a hacer arte. Vamos a tocar en vivo una canción del maestro Gustavo Cerati. Cerati se pronuncia, ¿eh? Y vamos a empezar hoy a abrir un box set de lo que implica, ¿no? La obra de mismo, ¿no? Vamos a tocar un tema en vivo que se llama... 13 de agosto, 14 y 24 en la República Argentina, si nos estás escuchando en otra parte del mundo. Hoy es un martes soleado en la ciudad y Merlín Ayahuasca, junto a Espárrago Sabiondo, va a tocar un tema. Silencio, callen las albas. ¿Qué albas? Nunca fue fácil, pero creo en tus ojos, es tan frágil depender de todo. ¿Y cómo explicarte desde el encierro cuánto miedo da salir a ese mar de dudas? Ya no hay más que hacer. Ahora andamos.
más que hacer. Sos tu propia ayuda. Ahora anda y viví. Yo siempre amé tu locura. El sexo mismo, ¿no? Trasladado a una escala mística, ¿no? ¿Puedo ver cuánto tiempo tenés atrapado a ese aparato? No quiero caer en la obsesión, pero fíjate cuánto tiempo tenés conectado. 5 horas por día. No te creo nada. Te lo juro. No te creo. Te lo juro. Déjame ver. ¿Tiempo en pantalla? Seguro ya tenés 5 horas hoy mismo. No. Voy a mirarlo un segundo. A ver dónde está. ¿Sabés encontrarlo rápido? ¿Conocés? ¿Tenés dispositivos Apple? Sí, obvio. ¿Cuántos? Todos. No, porque te veo muy con el espárrago, el brócoli. Eso no tiene nada que ver. Es como cuando le dicen a Nancy y a Pablo, amigos de toda la vida, no se vayan a Ibiza, ¿no? No, está bien, pero vos bajás una línea de lo natural, de lo sustentable, de lo humano, de la Pachamama. Tengo árbol de iPhone. ¿Qué? ¿Cómo? Tiempo en pantalla. ¿Cuánto? 2:28. ¿Viste? Sí, pará. Vamos a ver todo el promedio. ¿El tiempo que paso con el celular? Últimos 7 días. ¿Cuánto? Wow. Muy bien. ¿Viste? 5:40. Mirá. A ver, Merlín. ¿Viste, pa? ¿Viste? A ver, Vicky. Tonto. Vicky, por favor, porque yo recibo acusaciones de mirar mucho el teléfono. Tiempo en pantalla de Victoria Garabal. Lo que pasa es que yo trabajo con el celular. ¿Y Johnny? ¿Quién factura más con el celular? Vamos. Bueno, lo que pasa. Dale, tranquila. Esa, escuchá. Me saqué todo. Me voy a sacar todas las costillas. ¿Cómo? ¿Cómo, Merlín? Me voy a sacar todas las costillas por una cuestión de amor. Una pregunta, antes de que te saques las costillas, ¿el homenaje a Gustavo Cerati fue esto nada más? Porque me vendieron un homenaje a Gustavo Cerati que me dijeron... Hoy especial Gustavo Cerati por sus 60 años. Cumplía el domingo pasado, el 11 de agosto. Y vamos a escuchar unas palabras del maestro Espi. ¿No? De él. Hablando sobre Siempre Soy. ¿Sobre el disco Siempre Soy? Sí. Está bueno. Sobre el concepto de presente y todas esas cosas que te gustan a vos. Mándalo, por favor. ¿Cómo se llama este chico morocho? Damián. Mándalo. No es tan morocho. El aquí, ahora, sigue siendo realmente lo más importante. Viste, cuando uno proyecta demasiado, no salen las cosas como deberían. Y bueno, entonces uno se da cuenta que tiene que volver a pensar en lo que está pasando hoy. Naturalmente no desconozco el pasado, ni tampoco es que lo reprima o... Pero no les doy mucha bola, la verdad. O sea, es como que no tengo buena memoria. Me olvido, y olvidarme me salva, en algún punto. También seguramente me condenará en otros, ¿no? Pero, bueno, naturalmente si uno se olvida demasiado, vuelve a repetir los errores, ¿no es cierto? En ese aspecto trato de no hacerlo, pero quiero decir, no me quedo pegado a esa situación. Y eso también tiene que ver con cómo yo encaro la música y... No es que tengo el berretín de querer hacer las cosas siempre nuevas, pero la verdad es que trato de separarme de lo que hice. Y en ese momento, yo generalmente las frases, los títulos de los discos, más allá de que sean a lo mejor alguna canción o alguna parte de una letra de una canción, son las frases que me sirven como muletillas en general, en esa época que estoy haciendo el disco. Y Siempre Soy era esa. Eso. Te amo para siempre. Pero lo que tenía que agregar, y siempre es hoy, ¿entendés? Porque es así, o sea, porque... No, es una manera también de no comprometerse, ¿no? No, puede ser algo, pero más que eso es también ser realista, ¿no? Hoy es una ventana para siempre. Gustavo Cerati. Cerati. Cosas imposibles. El disco Siempre Soy. Y vamos a seguir con más arte.
14:34 en la República Argentina. Vamos a estar con mi fundación el sábado. Cuando quieras, ¿eh? En La Matanza. Entregando adaptadores HDMI para la gente que está en situación de no tener adaptadores HDMI. Y ojo, porque el que quiere poner el proyector lejos de la pared, no sé si es la prioridad, va a haber cables HDMI de 4 y 5 metros, no solamente cortito como el que se usa de la Play a la tele, cosa que yo no toco por no ser materialista al nivel de la gente que va a recibir la donación, ¿no? No sé si es la prioridad, son 14:35. Hace dos meses con la Fundación de Marina Ayahuasca entregaron para la gente que tiene las nuevas Mac, que tienen una única entrada USB, entregaron el adaptadorcito para que puedan entrar dos entradas USB. Sí. Ayer dos chicos peruanos me interceptan en la calle y le digo... ¿A quién? A ellos. Les digo. ¿De dónde son? Y me dicen, de otro país. Ah, le digo, para mí no existen las fronteras. Ingresaron a casa y nada, y pasó de todo, ¿no? Pasó lo que tenía que pasar, ¿no? ¿Qué? Empezamos a hablar, le convidé mi miel. ¿Miel tenés en tu casa? Y la canción Dos peruanitos y un pote de miel es una canción que empezamos a escribir anoche en casa con una pluma. Vos solo te metiste ahí. Salí. Salí. Y lo llamo a Espi, 3 de la mañana. ¿Espineta? No. A Esparraguito Sabiondo. Ah, vos, Lucas. Le digo, venite para mi monoambiente. ¿Es un monoambiente? Sí. Son 500 metros, pero es un solo ambiente. Ah, es enorme. Y vino, lo vestí, usa ropa de marca que no me gusta, le puse ropita genérica. De hecho, ropita genérica también es una de las canciones que tengo listas para mi propio disco. ¿Cómo se llama el disco? Dos peruanitos y un pote de miel. Él lleva el nombre del corte. Ah, ok. Y nada. Le mandamos un beso a toda la gente de Perú que nos escucha. De obvio, hecho, y aguante su gastronomía, loco. Ayer recibí un mensaje muy lindo de un peruano que vive en Washington, D.C. Sobre el programa. Pedro Pollarolo. Sí. ¿Era un peruano de D.C. o de Marvel? Es un peruano de Washington, no, de Washington, D.C. Hola, Tincho, pensé en hacer este mensaje en inglés porque vivo en Washington, D.C., pero soy peruano, así que lo dejamos así. Quería agradecerte por hacernos los días tan increíblemente divertidos. Me encanta escucharlos, verlos y sobre todo verte bailar. Estaba solo en casa. Estoy leyendo el mensaje. Y tocaron la puerta, amor. Eran dos peruanitos. Muy en sí. Los invité a subir a los peruanitos. Llegaron ellos. Y te dice un poquito. 7-4. Un poquito de miel en su boca. Los peruanos miraban sin saberlo. Y ahí, buscándote, vinieron más peruanitos. Eran primos de ellos. Yo tenía mielcita para convencerlos. Llegaron 4 peruanos más y me coparon la casa. Y vinieron abejitas y trajeron más mielcita para... Lucas me respondió, espero lo mismo de ti, luego iré tras Vicky, solo salúdame, amigue, abrazo, Brody, Pedro Pollarolo. Y me dijo esto, Pedro Pollarolo de Perú, quería contarte que el programa me recuerda mucho a un programa de TV que veía en Perú en los 90. No tenía nada que ver, pero empezó en un canal nacional con dos conductores desconocidos y con muy poco rating. Tenían una química increíble y sobre todo era pura improvisación, esta fue la clave del éxito. A medida que se volvió más comercial, perdí un poco la esencia. Espero que a ustedes no les pase eso. Ojalá pase eso. Sí, porque si no nos van a pegar una patada en el ojete. Les mando un abrazo grand ut.
Le mando un beso a toda la gente desde toda Latinoamérica que escuchó el programa. Hermosa la canción, ¿eh? Gracias. Fue improvisada en el momento, al igual que anoche. Ahora están en casa. Son 70. Y no solamente eso, sino que todo lo que es... Están manejando una movida apicultora, ¿no? Wow. Orgánica que puse en casa. Me gustaría hacer mi corte y despedirme, porque vamos a ir con mi comedor. ¿Qué hay de cierto de que...? Tengo dos comedores. Enfrente, Libertador y Sucre. Uno es Dolce y el otro es solo para pastas comunes. ¿Qué hay de cierto de que estás por lanzar un material en vivo, poco de semillas? Mirá, en sí... Es un concepto... César Molino, girasol. El pogo de semillas activadas sobre el mundo. Ellas cantan y te dicen César Molino, girasol. César Molino, girasol, maíz. El pogo de semillas es así, activadas en destino sobre el mundo. Ellas cantan. Molino, maíz y trigo, todas activadas, y alguna legumbre también. Porque el mundo tiene vidas, poco de semillas, poco de semillas, poco de semillas hoy. A esto le llamo amor. Pogo de semillas activadas, sésamo, lino. El amor es así. Eructé leche de almendras, ¿es uno de tus temas más polémicos? Sí, porque... De estómago rarito, subía como un hombre en un ascensor, y de repente... En el beso infinito yo eruté leche de almendra y te lo soplé en el rostro. Me encanta que matices temas de tan corta duración con temas que por ahí duran entre 8 y 12 minutos con temas tan gorditos como este. Y sin duda uno de los más recordados por la gente es... Quise ver el sol y te vi. Uf. ¡Cuánta data! Sobre el alba, al costado del lago Auschwitz, pretendía ergo. No obstante, quise ver el sol y ahí te vi. Yo sube en mi cuerpo. Él pretendía amarme y con amor infinito me deseé por el mundo. Leche de almendras, semillas y el sol. Ahí 965. Merlina Ayahuasca con nosotros, recordando algunos de sus viejos éxitos y haciendo algunas de sus nuevas canciones. Así en la vida misma. Me río porque yo, me río porque vos me haces cosquillitas. Me río porque tú te ríes de mí y me haces cosquillitas en el alba. Mi alba pesa lo mismo que el mundo del destino. Mi alma está escrita en un papel tan fino. Cosquillitas en el alba, aquella luz, la melodía. Cosquillitas en el alba, a Mauro Viale hay que lincharlo. Cosquillitas en el alba, una plumita en tus costillas. Cosquillitas en el alba. Tenés leche
leche de almendra ahí en la boca. Merlina Yaguaja con nosotros. Últimos cartuchos. Un vuelo con turbulencia.